se vio un juego al principio con mucha ansiedad de ambos equipos, típico de un primer juego del torneo, y más nosotros que tenemos muchos muchachos nuevos que no habían accionado en el torneo anteriormente. Gracias a Dios, al final del partido pudimos retomar el ritmo y a lo que funcionó, que fue lo que entrenamos toda la semana. Nosotros teníamos un plan, en primer lugar, gracias. Teníamos un plan esta noche de que ejecutamos, gracias a la dirección de nuestro entrenador. Todos nosotros como equipo nos formamos, practicamos duro y obtuvimos la victoria. Pero no nos paramos ahí, queremos seguir adelante con los próximos partidos que vienen. De por sí, siempre hay un compromiso, porque desde que a ti te designan, tú tienes un compromiso principalmente con tu trabajo. Y para nadie es un secreto que yo estuve en el Club Bames unos años con un proyecto que no tuvimos los resultados esperados en un principio. Estar aquí entonces en San Lázaro con un grupo ya más trabajado de jugadores ya listos para jugar, y aparte de eso, tener en tu cuerpo técnico dos ex selecciones nacionales que de la posición de armador, Morván que está en Estados Unidos, trabaja con una escuela allá en Estados Unidos, Giovanni con su experiencia, y aparte de eso usted le agrega al cuerpo técnico a uno de los mejores entrenadores que tenemos en República Dominicana, que es el señor Ayata. Yo creo que cabe el calificativo. Bueno, los primeros dos cuartos Bameson estaba corriendo mucho, un equipo bien rápido, que sabíamos que iba a suceder así. Entonces hicimos los ajustes de regresar a balance defensivo y atacarlo. Ellos tuvieron problemas de foul, varios jugadores de ellos. Entonces nosotros tuvimos que aprovechar esa oportunidad. Claro. Nosotros nos preparamos para eso. Nosotros con el equipo de Bameso sabemos que no tienen tantos tiradores, y lo que estábamos haciendo era eso, evitando las penetraciones, porque donde principalmente Dicen es bastante peligroso en eso. Cuando comienza a penetrar y a pasar, nosotros no tomamos el riesgo de permitirle a ellos que lanzaran más tiros de tres puntos que penetraciones. Creo que el objetivo se dio porque, o sea, el scouting que le hicimos funcionó. Sí, nosotros en los entrenamientos nos concentramos precisamente en esos dos jugadores. Creo que tuvimos éxito porque, a pesar de que ellos en cierto momento estaban haciendo su trabajo, pero pudimos limitarlo y no fue tanta la incidencia de ellos, principalmente en la segunda parte del juego. La mayoría de la defensa que hacemos es para limitarlo a ellos, y creo que el trabajo que se hizo sobre ellos es aceptable. Correcto, esas eran dos prácticas al día. Yo imagino que todos los otros equipos estaban así también. Lo tuvimos que preparar bien duro, especialmente porque son 7 juegos ahora, a diferencia de los otros años. Tenemos que seguir adelante y tratar de obtener éxito con los próximos partidos que vienen. Es lo que decía, al principio siempre hay un cierta ansiedad, es el primer juego, tenemos muchos muchachos que llegan nuevos. El trabajo básicamente en el descanso fue llevarles esa tranquilidad, que confiaran, que las cosas iban a salir bien, y seguimos haciendo lo que hicimos en la primera mitad, lo único que ya en la segunda mitad había menos ansiedad y las decisiones fueron mejores. Pero el plan que nos trazamos lo llevamos a cabo de principio al final. Lo único que cambió fue que fuimos más efectivos, porque si buscas la estadística en la primera mitad, tiramos un 28% de campo. Pero ellos solamente anotaron 34 puntos, o sea que seguimos en el ritmo. Al final cayeron los tiros, fuimos más certeros. Sí, muchas cosas, principalmente en el asunto de la transición ofensiva. Corrimos muy poco contraataque, yo creo que ese es un aspecto principal a mejorar, principalmente con el equipo que vamos el próximo juego. Uno se acostumbra realmente a eso, uno tiene que acostumbrarse, y eso es parte de ser un profesional. Cualquier cosa que el entrenador te necesite, que tú tengas que hacer, juega 3, juega 4, aunque no te sientas cómodo haciéndolo, tú lo practiques y ajustas para poder hacerlo.